Totalmente personal. Pero estoy seguro que ni Torremolinos, ni Ibiza, ni la Costa Brava son los enclaves más internacionales de nuestro país. A nuestro juicio, el lugar de España donde hoy se vive de un modo más parecido a Los Ángeles o a Miami es en la isla de Gran Canaria. No solo en los aledaños de la playa de las Canteras, en Las Palmas, ni en la zona de Maspalomas, sino en cualquier pueblo de la isla. Los Stewandrak, del pueblo de Moya, situado a 30 kilómetros de Las Palmas, escapan a cualquier comparación que pudiésemos establecer con cualquier otro conjunto de nuestro campo pobre. Parece mentira que vivan y que hayan nacido en un pueblo de menos de 10.000 habitantes, con sus largas melenas, con su ropa, con sus collares, sus colgajos y sus abalorios, hasta con su música, que por sonar suena distinta. To know that you never find gold. When she got you, make you never let him go. Woman trouble, love was in my mind. Like any woman, I'm just no fine. Yes, I know. So I'm a little. When she got you, make you never let him go.
Además, tan delgados, tan demacrados, da la sensación de haber seguido un curso de yogui o quizás de haber sufrido un largo periodo de ayuno voluntario. Domingo, dinos la verdad. ¿Estáis en régimen de adelgazamiento o es que hace tiempo que no habéis firmado ningún contrato? Seguramente es que hace tiempo que no tenemos contrato. Pues es extraño con lo bien que suena este conjunto. Ya podéis decir a vuestros padres que os inyecten alguna vitamina, porque a este paso os vais a quedar en los huesos. ¿O no será que tomáis hebra de plátano, ¿Cuál es esa droga que se hace con los hilos del plátano? No tengo ni idea de ella, ahora que pienso que si hubiera una droga que se saca del plátano, en vez de venderse el plátano, se vendían las hebras. Pues sí, también es verdad. Hoy por hoy, los plátanos proporcionan a Moya más de 40 millones de pesetas al año. No es cuestión de averiguar qué se puede hacer con las hebras. Ahora, ¿qué pasó con la cochinilla? Moya, hace unos años, se enriqueció rápidamente de la noche a la mañana gracias a la cochinilla, insustituible para la fabricación de todo tipo de tintes y de colorantes. Ahora, según dicen las malas lenguas, en Moya, por culpa de la cochinilla, todo el mundo salió con los pies fríos y la cabeza caliente. Porque claro que tenemos el trabajo ya hecho y después solo no se vendía la cochinilla para la tinta. Y se abarrotó, porque ya no se vendía. Menos mal que ahora, con la planta embotelladora de agua carbonatada, han encontrado el truco para no trabajar. Vender agua con agujeritos. ¿Eh, señor Sarmiento? Sí, señor, pero la cebra también tiene agujeritos. Y es mucho más cara que esta, y como usted puede apreciar, esta la suministramos toda a Moya y es mucho más barata y más digestiva. Dios me libre de hacerle a usted ningún reproche por este negocio. Usted, que precisamente lucha por introducir en Moya los limoneros. Si todos le imitaran en esta preocupación, otro gallo cantaría. Porque poco a poco conviene desplazar el monocultivo del plátano. Muy difícil de lograr, ya que el plátano produce pingües beneficios. Me parece que una hectárea dedicada al platanar rinde al cabo del año 80.000 pesetas. Pero hagamos números. ¿Qué sería más rentable? ¿Alquilar 1.000 metros cuadrados a un turista o seguir dedicándolos a platanar? ¿Qué, señor Quevedo? Hombre, si ese terreno está en zona buena para el turismo, yo creo que es infinitamente superior la rentabilidad a arreglarlo para turismo. Pero el platanar también, en años buenos, que haya agua, que no haya problemas de mano de obra, siempre da, pero nunca llega a lo que puede dar el turismo. Supongamos que a lo que a la agricultura se refiere, el pueblo no puede prosperar ya más. Con esta temperatura de Moya, que presume de ser la mejor de la isla, con sus 12 grados de mínima y sus 25 de máxima, con sus aguas inmejorables, el pueblo puede convertirse en un magnífico balneario. ¿O es que quizás pesa el antecedente de aquellas estancias de los enfermos tuberculosos? ¿Eh, doctor Lorente? Hombre, ¿por qué no se convierte? Verdaderamente no lo sé. Ahora, yo creo que esto de la tuberculosis no pesa, puesto que ya es una enfermedad, digamos, que está completamente anulada. ¿Puede haber algún caso de algún tuberculoso de estos lentitos, como yo digo, que pueden ser, incluso pueden venir muy bien a Moya? En plan de recuperación, o sea, que clínicamente están curados. Porque el tuberculosis hoy no se admite, porque no la hay. Hay un plan de erradicación de tuberculosis estupendo, y que yo llevo aquí en Moya, pues, cerca de 2 años. Y he visto un tuberculoso, nada más. Tuberculoso renal, en vías de recuperación y que está estupendamente. No creo que el problema de tuberculosis influya ahí. Ahora, el por qué no se convierte este pueblo en un balneario, no sé, precisamente el más indicado en decirlo. Balneario, casa de juego, algo habrá que hacer para que tantas familias del pueblo no tengan que cerrar sus casas y marcharse todos los años al sur, a Santa Lucía, a la zafra del tomate. 3 meses de trabajo, 40.000 pesetas. ¿Interesa? Y si interesa, ¿por qué no vais vosotros, Carmelo? Sí, interesa, pero prefiero seguir tocando. Tocando. Tocando el violón. Dicen, Juan,
que los barbudos de Fidel Castro en los ratos libres se dedican a cortar la caña. ¿Por qué no seguís su ejemplo? Pues porque yo he estudiado y tengo un cierto grado de cultura. Y aparte de eso he formado una fábrica de bizcochos, los cuales yo hago, y los ratos libres pues los dedico a ensayar con el conjunto. Pero sacáis tiempo para ir a la capital. ¿Cuántas veces al cabo del mes vais vosotros a Las Palmas? Un par de veces. ¿Cuándo vamos a comprar discos o a tocar? Vosotros a comprar discos dos veces al mes. Y 400 hombres del pueblo todos los días a ganarse los garbanzos. Yo digo que para que compense este viaje y para renunciar a las 300 diarias que ganarían aquí en el campo, por lo menos tendrán que pagarles 500 como peones de la construcción. Pues aquí lo único, sí, que se puede pagar las 300 o 400 porque prefieren de marcharse a la construcción antes de quedarse en la agricultura. Y aquí no se puede pagar más de las 300 ni las 400 más de 4 o 5 veces al año porque la agricultura no da. O sea que si salen del pueblo a las 6 de la mañana y vuelven a las 9 de la noche, el pueblo, Moya, se ha convertido para ellos en un pueblo dormitorio. ¿No, señor Enrique? Hombre, es que desplace o no se desplace de todas maneras es un dormitorio. Y es lógico que esa gente, que ya es un sacrificio tan grande para ese desplazamiento, es lógico que descanse en su hogar, ¿no? Se explica. Porque después de una labor tan grande y laboriosa, también que nada, sacrificándose con esa madrugada, el descanso debe ser donde tiene sus seres queridos. ¿Está explicado? Pero si vuelven a esas horas perdiendo 4 en locomoción, mal pueden frecuentar la biblioteca. La biblioteca de Moya, una de las mejores de la isla y donde hay días y semanas enteras que no entra un alma. Tú, Juan, ¿cuándo fue la última vez que entraste en la biblioteca? Pues hace bastante porque yo tengo libros en casa y yo lo he hecho normalmente, leo en casa. Paradójico pueblo este, donde hay 32 maestros y nada más y nada menos que 1.300 niños cursando enseñanza primaria. Pero luego solo 40 o 50 son los que siguen el bachillerato. ¿Por qué? ¿Por qué se atrancan? Quizás son cortos de inteligencia para acometer el bachillerato, don Agustín. No creo de ninguna forma que se trate de niños de corta inteligencia. Pues nosotros en las pruebas que hacemos a fin de curso, en las pruebas de promoción, en las calificaciones de esos niños matriculados en la enseñanza primaria, de 80, casi un 80%, sacan calificación de notable. Lo que pasa es que en Moya las familias son modestas, de escasos recursos y sobre todo de trabajadores de la construcción. Si aquí en Moya lográramos, que lo estamos gestionando, que se nos creara y se nos autorizara a poner un colegio subvencionado por el Ministerio Libre Adoptado, entonces este problema se resolvería. Y quizás ese porcentaje que usted acaba de decir, de 40 o 50 niños, llegaría a un ciento. Pues aquí pretendemos nosotros que por lo menos en Moya todos los niños, por lo menos 70-80%, adquieran y obtengan el bachillerato elemental. Familias modestas porque no se aprovechan quizás las posibilidades ganaderas del pueblo. Solo cabras y 1.000 vacas, existiendo pastos para 10.000. ¿Cuántas vacas necesitaría usted para mandar a su chica Aruca a seguir el bachillerato? Vamos a hacer números mentalmente. Yo tengo una chica en el puerto, en una academia, que me cuesta las clases aproximadamente unas 2.000 pesetas. La estancia y transportes, pues unas 3.000, es decir, que en números redondos unas 5.000 pesetas, que serían por curso 45.000 pesetas. Promediando la vaca a 2.000 pesetas, necesitaría 2 y pico por curso. Por 7 cursos necesitaría tener por lo menos unas 15 vacas. Luego, naturalmente, esta historia puede terminar como el cuento de la lechera. Te sale un hijo melenudo y estás listo. ¿Verdad, señor Barbero? A mí no me importa. ¿Y si se tratara de un hijo suyo, qué? Hombre, ya eso tiene su importancia. Procuraría por todos los medios, no violento ni, pero con cariño y eso, hacerle desistir de esa moda ridícula que termina con la presencia, o sea, la silueta varonil del hombre. Y que creo que no llegaré a ese extremo de tener que usarlo con él porque creo que no lo será. Y el merenudo que no obedece es porque lo dejan pasar los padres, su tiempo, su tiempo. Y
ya cuando llega el momento de hacerle desistir a esa moda, pues ya el niño está encariñado con eso y tiene que usar modo violento, en caso que hay casos excepcionales, que a veces los padres tropiezan en caso que no pueden hacerle desistir de esa moda. Y creo que a mí no me llegará nunca esa hora tampoco de hacerle desistir a mi hijo de eso, porque tendrá, para usar la merena, tendrá que ser con consentimiento de su padre. Y pues al padre pidiendo el consentimiento mío, y si doy mi consentimiento, pues bien está, pero siempre le haré saber las consecuencias que trae eso para la sociedad. No que sea un perjuicio para la sociedad, pero sí una cosa, ¿cómo decirle? Una moda que hasta, como que quiere decir, antihigiénica, y procuraría también de que mi hijo, si usara la melena, no siendo con mi consentimiento, pues procuraría yo de que no lo dejaran pasar a sitio de la sociedad, donde va la sociedad, que es sociedad. Ahora falta saber primero qué es. ¿Qué es la sociedad? Me consta que si los de la banda, por dejarse crecer la melena, iban a tener más éxito mañana mismo. Yo creo que si con esto se resuelve lo de la banda, pues bien está, pero de la forma que van desapareciendo, pues no creo que dé tiempo a dejárselas crecer. A mí me gusta bastante esto de la juventud con la cuestión esta moderna, pero que no toquen tan alto, es una de las cosas. Y la solución de esto, de las bandas, pues yo creo que está en poner en la juventud que aprendan antes que nada solfeo, porque esta gente sin base pronto caerán. Caerán, pero se mantienen gracias a las tardes. ¿Cómo andáis vosotros los Student Drag, ¿Cómo andáis de seguidoras? Pues sí, tenemos bastante. A todos los sitios que vamos, pues nos conocen bastante y somos, o sea, la música nuestra es aceptada con gusto. Bueno, ¿y qué sucede cuando se produce un corte de luz en el pueblo? Porque vosotros me diréis, ¿ahora con las guitarras eléctricas? Bueno, pues por parte nuestra primero protestamos, ¿no? Pero luego seguimos ensayando con las guitarras españolas. Pues ya sabe, don Victoriano, ya sabe, señor alcalde, lo que tiene que hacer con el 1,5 millón de pesetas que le sobraron el año pasado. Electrificar el pueblo, que me parece a mí que 17 de los 23 barrios de Moya siguen aún sin electrificar. En realidad, este año, pues, nos ha cogido un poco de sorpresa el comprobar cómo ha habido un superávit de 1.600.000 pesetas, cosa que no estamos acostumbrados, ya que en los ejercicios anteriores siempre se liquidaba el presupuesto con déficit. Este año, ese superávit se debe a que han aumentado los ingresos municipales que no se tenía previsto y que también el Estado nos ha dado una cantidad determinada para el pago de los atrasos de los haberes de los nuevos sueldos reguladores a los funcionarios. De ahí tenemos que pagar, en primer lugar, esos atrasos a los funcionarios municipales del aumento de sueldos. También tenemos que coger una cantidad para pagar al Banco de Crédito Local, ya que así lo hemos concertado con ellos mediante un contrato, en un préstamo que se nos hizo. Y tenemos que entregar el 50% del superávit que tengamos en los 3 años, que así se establecía en el contrato, para de una vez quitar ese préstamo que se nos ha concedido. En cuanto a las electrificaciones de los barrios, pues la corporación siente enormemente la falta de electrificaciones, pero eso no está dentro de las medidas ni de las posibilidades nuestras, ya que existe una compañía que es la UNERCO, y ahora en estos momentos el Instituto Nacional de Industria se ha hecho cargo, y las electrificaciones tienen que ir al ritmo que se los permite las necesidades técnicas y el material que el instituto tenga. O sea, que no depende del dinero que tenga o no tenga el ayuntamiento, sino de las posibilidades técnicas del Instituto Nacional de Industria. Ahora, yo me pregunto, si en Moya, en 1930, antes de la República, ya estaba hecha la ordenación y la parcelación del pueblo, ¿qué es lo que han hecho desde entonces? Pues del año 30 para acá se ha hecho muchas cosas. El alcantarillado del pueblo, se ha pavimentado las calles, se ha hecho el nuevo templo,
se ha arreglado el parque, el alumbrado público de los barrios, en fin, muchas cosas. La plaza de Picolomito se está trabajando ahora para hacerse y muchas cosas más que siempre el ayuntamiento está haciendo. Por ejemplo, el calabozo. El ayuntamiento también ha previsto una nueva casa consistorial, un calabozo que afortunadamente aún no ha sido necesario utilizar. Tranquilidad en Moya, como en todas las Islas Canarias. Pero a que en el fondo prefieren ustedes que la juventud se desate un poco. ¿A que sí, señor Molina, apoderado de la caja de ahorros? Pues creo que sí. Sí. La juventud, desde luego, hoy en día, pues como va evolucionando el mundo, pues debe de desatarse. Es señal de avance, sí. Sí se debe desatarse. Por un camino constructivo, desde luego. Ah, ¿con que debe desatarse? Pues a cogerles la palabra. Luego digan que los chicos de los pueblos no tienen libertad. Así se las ponían a Felipe II.